días, queridos cervatillos y cervatillas. Bienvenidos a mi playero canal. El día de hoy estamos en Viña del Mar con muchos planes, los cuales obviamente ninguno he organizado yo, porque yo no soy de organizar, la verdad. Yo soy más de estar en el lugar nomás. Pero un rato más les voy a mostrar cómo es un poco la vida acá en la quinta región de Valparaíso. Claramente estamos igual en Reñaca, pero después vamos a ir a comer a Valparaíso. Les voy a mostrar ahí un poquito cómo es la arquitectura, cosas de cultura que en realidad a mí no me importan, pero sé que a ustedes sí, así que las voy a hacer. Así que nos vemos, pum. Y acá estamos en la calle más peligrosa de Viña. ¿No viene auto? ¿Viene o no viene? Ahí viene uno. ¿De acá no viene? Vamos a cruzar. ¡Corre, corre, corre! Aquí les mostraré la escalera que hay que bajar para llegar a Reñaca. Opa, bájate una escalerita, oe. Bájate una escalerita, oe. Pero nada es tan terrible. Una carrera. ¡Ay, no! ¿Cómo se acuerda? Nos podemos caer. ¿Qué weá? ¿Hay una protesta o algo? ¡Ah, no! Se sabe que esto va a ser algo épico para mi blog. Hashtag blog de protesta, Jaime Artus. Un involucrado con la sociedad. ¡Pato allá, lleva los pacos! ¡Nada! ¡Ay, qué lindo el río! ¡Uy, oh, esos peces con alas! ¿Qué son? ¿Qué son esos peces? Esto nunca fue una protesta, era una cosa política. Bachelet. Okay. Bueno, acá estamos en la playa de Reñaca, en un lindo día. La gente está feliz, juega las paletas, juega voleibol. No, en realidad juegan las paletas porque acá la gente en general es más bajita, así que no somos tanto de voleibol. Okay. Sí, en Linares, porque ya somos más full. Y ahora nuestra misión es buscar a mi amiga con su pololo, o sea, a la Lele con Andrés. ¿Qué Andrés? El que te lo metió al... Y ahora lo único que queda es encontrarlos, pero no los veo. ¡No los veo! ¡Lele! ¡Llegamos! ¡Hemos llegado! Ahí estaban. Ya encontramos a nuestros amigos. Estaban al lado de nosotros, pero por buscarlos solos la vendimos. La lección de hoy: preguntar antes de buscar. Y no grabar en contra del viento, porque se debe escuchar como la... ¡Smash you! ¡Clip de playa! Hola, soy Francisco Bertolucci y quiero ser senador. Francisco es de toda mi confianza. Y ya fuimos a buscar a los demás, así que ahora estamos en la escalera de vuelta, porque ahora estamos subiendo, porque ahora la subida es mucho más difícil que la bajada. Pero soy un hijo de puta, así que la voy a hacer igual, trotando, corriéndola hasta el final. Aunque me transpire el ala, aunque me transpire el culo, aunque me transpire todo, yo la voy a hacer de una conchísima. No, mejor por seguridad no la voy a hacer. ¡Oh, cabro! ¡Oh, caro, subar! Me cago, lo pajera que es esta subida. Wait. A veces pienso y no entiendo cómo la selección no llegó al mundial si supuestamente estos weones son buenos para el fútbol. ¡Mierda, un peatón! Wait.
día llegamos al restaurante, pero está lleno. Así que vamos a tener que esperar. Pero tenemos una estrategia, que es decir, que tenemos una reserva. A ver si esta técnica de pirata funciona, sí o no, ahora lo sabremos. Ya lo logramos. Ya terminamos de almorzar. O sea, en realidad ya son como las 5. Sí, más o menos, si me preguntan. Son como casi, a ver, como las 5:15. No es la mejor hora para almorzar, pero bueno, se almorzó hasta ahora nomás. Y ahora estoy esperando a la Lele y Andrés, que están comprándose un helado en una fila tremenda. Esa es la fila. ¿Cómo está su heladito? Maravilloso. ¿Sí? ¿Sabes qué más es un manjar? Lo que está abajo de este short. ¿Yo soy un manjar? No. Yo no me pedí helado solamente porque estoy a dieta. ¿Qué? ¿Por qué te ríes si estoy a dieta? No voy a decir nada yo. Hoy día le puse más a los saladitos, a los salados. ¿Qué? Okay. Valparaíso, tierra de autos de colores extraños. Y ya llegamos a, no sé dónde estamos, pero estamos en un outlet que es acá en, digamos, en la quinta región, porque ya no sé si estamos en Concón, en Viña, Valparaíso. Estamos viajando a la velocidad de la luz y más encima, yo cuando voy en el auto me voy durmiendo. Así que mucho de ubicación no cacho. Les voy a mostrar mejor qué onda el outlet. A ver si ven algo que les gustaría comprarse y que obviamente no van a poder comprar porque solamente lo van a estar viendo en mi blog. Pero bueno, no siempre se gana en la vida, pues compadre. Y ahora hemos entrado al outlet. Y por lo que me doy cuenta, esto es básicamente como un mall. Interesante. Depende del gusto. What? No puedo creer que acabo de encontrar esto. Qué guapo que soy. Eso más o menos fue lo más importante que vimos en el mall. En realidad esto es un outlet, pero no fue mucho más que eso. Así que vámonos al siguiente plane. Ese ha sido nuestro día de entretención por acá en la playa. En honor a la verdad, no hice nada muy interesante. Fue un día normal, un día donde uno vive nomás, no es más profundo que eso. Así que si me preguntan por qué deberían suscribirse a mi canal después de este video, ahora sí que no sé por qué. Pero suscríbanse por la buena onda. Muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana, pero les aseguro que con algo muy interesante. O a lo mejor no. Adiós.